Estamos de vuelta a Guasca TV, que siempre te da lo que quieres ver, y estoy más que bien acompañado. Una gran artista, muy querida por todos ustedes, y la hemos escuchado durante muchos años cantando en una de las mejores orquestas acá en la capital de la montaña. Ya le vamos a contar, pero antes, Viviana, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Gato, bienvenida y contenta de verte después de tantos años que te veo en todos los medios siempre. Hace ratito ya. Hace muchos años, sí. Bueno. Me encantó volverte a ver. Viviana, decíamos que, pues hombre, la conocimos ya con el Tropicombo y ahora incursionaste y vas muy bien, Vivi Ramírez, con tu música popular. Sí, pues pensé que era como el momento de crear un sueño como solista, porque siempre he pertenecido a agrupaciones muy grandes, pero nunca había, bueno, tal vez sí, muy jovencita sí hice un producto sola que era de merengue, como terminó cumbias, que también lo produjo Jorge Cotes hace muchos años, pero pasé para otra disquera y entonces hubo que guardar ese producto, pero en todo he sido siempre parte de un conjunto y no sé, pensé que era el momento ya de volar y de crear un sueño nuevo ya como solista. Y ahora entonces, Vivi, con esta nueva faceta y la música popular que, bueno, está tan de moda ahorita en Colombia. Vivi Ramírez nos presenta su nuevo éxito, donde sin duda alguna tiene unos toques muy dulcecitos y ahorita lo decíamos, muy banda, muy ranchera. Sí, es una canción bien bonita, composición de Espinoza Paz y es producción de John Pulgarín. Una canción muy mexicana, pero que también está dentro de lo que está sonando acá en Colombia. Me encantó cuando escuché como el demo y la grabamos y resultó ser un éxito. Pues hasta ahora está entre las 5 canciones más sonadas en Antioquia. Sí. Y en YouTube tiene casi 200.000 reproducciones en 4 meses. Ha tenido un éxito que la verdad no me esperaba que fuera tan rápido. Y pues muy agradecida con todas, digamos, todos los medios de comunicación, radio, televisión, pero además con la gente que es la que hace posible que todo esto suceda. Un video, Vivi, grabado en la Alta Guajira, unas locaciones fantásticas, ya lo vamos a ver, pero una experiencia maravillosa, ¿eh? Ay, hermoso, yo no me imaginé que la Guajira tenía playas tan hermosas, desiertos tan hermosos. Es una locación, pues se los recomiendo para pasear. Hay cierto mito o leyenda de que la Guajira tiene un montón de carencias y seguramente sí. Sí, las tendrá. Las tiene, es un muchas. Lugar paradisíaco increíble. Pero tiene muchas cosas que vale la pena conocer. Bueno, para todos los televidentes de Guasca TV, vamos a presentar Vivi Ramírez, tu nueva canción, donde ya está sonando muy fuerte en 90.3 y aquí en Medellín 88.9. Vamos a presentarla a todos los televidentes. Bueno, esta canción, composición de Espinoza Paz, producción de John Pulgarín, No llega al olvido. Los éxitos que escuchas en Guasca FM 88.9, ahora los podrás ver en Guasca TV. ¿Qué te da? Lo que quieres ver. Lo que quieres ver.